Hola a todos, aquí estoy otra vez, tu párroco, el Padre Ángel. Bueno, que me gustaría contar una cosa. Alguien me llamó por teléfono preguntando si puede confesarse. Y me preguntó así, Padre, ¿quiere confesarme? ¿Dónde puedo confesarme? Y yo dije, a la plaza, la placita de la iglesia. Y se sorprendió porque obviamente no sabe que estamos haciendo las cosas ahí, o sea, celebrando sacramentos ahí en la plaza. Y me dijo, ¿pero cómo es posible eso, Padre? Si voy a confesarme ahí en la plaza y todo el mundo me mira. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, es la verdad, hermanos, es poco difícil hacer estas, ¿no? Celebrar las misas ahí en la plaza, hacer la confesión en la plaza, pero es por la orden del condado, ¿no? Me sorprendí, ¿no? Esta semana de que de repente que ha venido la orden de que todos otra vez que se celebren la misa fuera de la iglesia, ¿no? En el aire libre, como dicen. Y entonces a partir de ese 17 de noviembre hemos empezado celebrando la misa, bautizos, sacramentos ahí en la plaza, porque ya no nos permite otra vez estar dentro, porque hay casos de este COVID-19, ¿no? Y entonces que el condado está muy cuidado de que más personas se infecten. Y entonces, para hacer esto, entonces nos mandaron que hagamos las celebraciones del sacramento fuera de la iglesia. Y así es, ¿no? Y entonces, como siempre, tenemos que seguir los protocolos, ¿no? De la celebración que tenemos, ¿no? Para que no infectarnos del virus. Hace falta hacer la reservación, ¿no? Por texto, por favor. Y mirando los números de los voluntarios que me ayuden para hacer las cosas ahí en la plaza, creo que necesitamos más voluntarios. Y por esa razón de que no tenemos tantos voluntarios, o sea, si tenemos solo como menos de 30 o... Y entonces, los que pueden entrar entonces, ¿no? a esta área para la misa, va a ser como hasta 40, solo así, ¿no? Porque no es fácil tener más por la distancia social y todos los que tenemos que hacer. Y entonces, limitamos hasta 40 personas. Y además, como digo, por todas las restricciones, ¿no? Protocolos, estoy muy cuidado. Yo no quiero que alguien se enferme, ¿no? Quiero que todo está fuera del riesgo y por eso tenemos que seguir los protocolos. Y si me preguntan que hasta cuándo quedamos así, no se sabe, no se sabe. Quizás a diciembre, enero, solo el condado sabe, ¿no? Todo depende, ¿no? de los que se enfermen del virus. Así que tenemos que cuidarnos a nosotros, ¿no? Ahora, la otra cosa que yo quiero decir es sobre la fiesta del Cristo Rey. O sea, la fiesta del Cristo Rey es un gran momento para todos nosotros de renovarnos en nuestro compromiso con el Señor, que el Señor es nuestro Rey, que Jesucristo es Rey y Señor de nosotros, y la fiesta de Cristo Rey es para recordarnos de que nos sometamos a la voluntad de Dios, que somos debajo de su autoridad, que hace falta que seamos más humildes aún de seguirlo, ¿no? En el camino hacia la santidad, o en el camino de la santidad, digo. Y por eso que estén todos
en esta celebración, ¿no? Que sea por misa en vivo o si esté presente en la misa en los domingos, está bien, ¿no? Que se esfuercen de asistir en la misa aquel día. Y luego, el día de Acción de Gracias va a ser 26 de noviembre y tendremos una misa a las 9. Pero eso va a ser una misa en vivo. Si los que quieren venir, hace falta hacer la reservación, pero es lo mismo, ¿no? Hay que una celebración para todos nosotros, bendiciendo al Señor, dando gracias al Señor por todos los beneficios que hemos recibido de Él, ¿no? Particularmente, demos gracias por el don de la fe, ¿no? Porque es por la fe que estamos aquí todos juntos, ¿no? En este esfuerzo de seguir a Cristo. También por la fe que somos miembros de la parroquia de Saint Joseph. Es por la fe que estamos aquí en este video, ¿no? Hablando con todo el mundo, ¿no? Para proclamar, digamos, la presencia de Dios entre nosotros. Y así que tenemos que dar gracias al Señor por el don de la fe. La otra cosa es dar gracias al Señor por el don de la familia. Ya como sabemos que la familia es la institución básica donde Dios se manifieste entre nosotros. Donde está la familia, ahí está el reino de Dios. Dios nos habla como familia. El Señor nos reúne como una familia, así que la familia es una parte de nuestra vida que es muy importante. Y entonces tenemos que dar gracias al Señor por el don de la familia. Y por último, demos gracias al Señor por el don de la amistad. Somos todos amigos, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Y eso es un don de Dios. Así que en el día de la Acción de Gracias, todo esto, lo que tenemos que decir al Señor, ¿no? Agradecerlo por todos los beneficios que hemos recibido de su bondad. Bueno, es todo esto y nos encontramos otra vez, ¿no? A la próxima. Y les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan buen día.